nos podría estar indicando que la red se está deshaciendo. Por ahora, el salmón y las sardinas se encuentran bien aquí, en el sudeste de Alaska. Así que debe haber otras pistas. ¿Cómo se relacionan todos estos animales? ¿Y dónde encajamos nosotros? Afortunadamente, a raíz de la crisis de los leones marinos, los científicos están hallando algunas respuestas y algunos descubrimientos son sorprendentes. Escabullirse por abajo de las olas y ver cómo todo varía según el cambio de estaciones es realmente fascinante. El salmón y las sardinas claramente son esenciales para los leones marinos, aunque no siempre están disponibles. En otoño, los brotes de plancton que alimentan a todos estos peces se mueren, y el salmón se va mar adentro. Antes, los científicos creían que en invierno, las sardinas y muchos otros peces descendían a las profundidades fuera del alcance de los leones marinos. Creían que la estación más dura para estos animales era el invierno. Y el invierno en Alaska dura 6 meses. La teoría de que los leones marinos se morían de hambre en el invierno porque la comida estaba fuera de su alcance recientemente tomó un nuevo rumbo. Y lo que le sucede a los leones marinos en la oscuridad podría ser una de las pistas más importantes del misterio de su desaparición. Gary Thomas y su colega Dick Thorne son los pioneros de nuevas tecnologías para contabilizar y observar a los peces durante el invierno, incluyendo equipo sonar y acústico avanzado, cámaras de video infrarrojas que les permiten filmar de noche. Estuvimos haciendo estas investigaciones durante 8 años ya. Y las investigaciones sobre las sardinas son realmente encantadoras. Entre octubre y abril, estas áreas se llenan de aves, ballenas, leones marinos, tiburones. Y es simplemente un parque naturalista. Gary y Dick llevaron a cabo investigaciones por la noche tomando mediciones precisas de las poblaciones de peces y averiguando con exactitud dónde se sitúan los cardúmenes de sardinas y abadejo. Pero también descubrieron algo especial con respecto a los leones marinos Stellar. Por la noche, las sardinas migraron hacia la superficie, convirtiéndose en un banquete de medianoche. Cuando empezamos a utilizar el sistema infrarrojo de video para nuestras investigaciones nocturnas en el 2000, pudimos observar toda la situación. Esta actividad, esta alimentación intensa o conjunto de peces, los choques, los ataques que sufren estas pelotas de sardinas en la superficie, era un fenómeno nocturno. Pero las gaviotas se zambullían en el mar para atrapar sardinas. Y los leones marinos arrinconaban a los peces que luego atacarían con increíble entusiasmo. Y a veces saltaban con la sardina en el aire y era toda una escena. En contraste, si observas a los abadejos, la cantidad es 10 veces mayor, pero este se aloja a 150 y 250 metros de profundidad. De hecho, creo que jamás vi un león marino en una investigación de abadejos. Así que el hecho de que las sardinas suban de noche y se apelotonen debido a depredadores como los leones marinos, probablemente sea muy crítico. No solamente para los leones marinos, sino también para muchos otros depredadores que comen peces. Esta investigación confirma que las sardinas son mucho más importantes para los leones marinos Stellar de lo que jamás hubiésemos imaginado. Y también podría explicar la razón por la que el derrame de petróleo ocasionado por el choque del Exxon Valdez contra unas rocas fue tan devastador para la fauna. El problema fue que en marzo de 1989, cuando el petróleo fue derramado, había concentraciones de sardinas y estos peces que subían a la superficie por la noche quedaban crónicamente expuestos al petróleo que yacía en la superficie. Las sardinas sufrieron una pérdida total de la generación de 1989 y luego sufrieron distintas enfermedades y las poblaciones decrecieron significativamente, colapsaron. Tenemos reportes de Prince William Sound, en donde la población de leones marinos Stellar decreció más rápido que en cualquier otro lugar.
se redujo en un 20% anual durante la última década, junto con el colapso de las sardinas. Y dicho colapso te hace pensar que las sardinas podrían ser vitales para los leones marinos Steller y para el resto de la fauna. Obviamente las sardinas son vitales para los leones marinos, pero ¿qué provocó el decrecimiento de ellos? La contaminación, ciertamente junto con los cambios climáticos y la matanza de las ballenas. ¿Pero qué más? Shane regresa al sudeste de Alaska para investigarlo. Este espectáculo fue descrito como uno de los despliegues de abundancia más importantes del mundo salvaje. El momento en el que la sardina deposita sus huevos en los lechos prolíficos de algas es mágico. Pero estos cardúmenes de sardinas representan una suma multimillonaria para el hombre, y esa competencia podría costarle muy caro a los leones marinos Steller. El trabajo del Departamento de Caza y Pesca es controlar la pesca de sardinas para evitar la extinción de esta especie. Para protegerla, los biólogos miden la cantidad de huevos de años anteriores y calculan cuántos peces podrán ser recolectados cuando crezcan. Algunos piensan que es una técnica arriesgada, pero ellos respaldan esta teoría con mediciones de cardúmenes e investigaciones aéreas de los huevos. Toda esta ciencia la coordina el biólogo regional Bill Davidson, quien realiza investigaciones diarias para supervisar los pálidos huevos blancos. Esto provee y calcula cuántos peces hay y cuántos podrán ser atrapados sin dañar la población. Es asombroso ver cómo los huevos de las sardinas transforman las aguas azul oscuro. Y en esta época del año, los huevos cubren unos 80 kilómetros de costa. Es un momento vital para los pescadores. Pueden ganar gran parte de su ingreso anual si atrapan a estas sardinas. Y la fauna también está en peligro. Después de un largo invierno, llegó el momento de aprovechar el frenesí alimenticio que ocurre una vez al año. Luego de observar estos acontecimientos, es obvio que las sardinas son una parte esencial de la fauna. Esto solía llamarse cadena alimentaria, pero en realidad se parece más a una red, y las sardinas ciertamente están en el medio de esa red. Parece que todos quieren comerlas. Con tantos depredadores sueltos, hasta las gaviotas deben tener cuidado. De lo contrario, podrían convertirse en el banquete de alguien más. Increíblemente, las lentas orcas aprovechan la oportunidad. Buen provecho. Cuando las sardinas están listas para ser recolectadas, Bill Davidson convoca a la flota que formará parte de una industria pesquera que ganará 7 millones de dólares en solo una hora. Esta hora se divide en cuatro aperturas de 15 minutos, y para restringir la pesca aún más, los pescadores quedan recluidos dentro de un área muy limitada. Hay 51 embarcaciones y solo tienen 15 minutos para hacer su trabajo. Es muy competitivo. Sé que esto se ve terriblemente bien, Randy, pero también se veía terriblemente bien allí. ¿Qué piensas acerca de la competencia? Se ve muy bien y está muy concurrida. Definitivamente se ve muy bien. 10, 9, 8, 7, estamos entrando. 6, 5, 4, 3.
Aquí está lleno de peces, amigos. Me agrada cuando esto sucede. ¡Déjenla ir! ¡Derecho! ¡Déjenla ir! ¡Vete, cariño! Jenny lo está haciendo muy bien. Es increíble ver tanto poder y tecnología concentrados en un pequeño pez plateado. ¿Pero será esta pesca el colmo de los leones marinos? Muchos de los habitantes de Alaska sienten que las sardinas son tan vitales para la fauna que no deberían ser recolectadas. Este año la pesca en Sitka es de 12.000 toneladas, y aunque solo represente un 20% de la cantidad aproximada de sardinas, esta pesca de una hora significa más de 100 millones de peces que podrían alimentar a muchos leones marinos. Esta industria pesquera está bien manejada y parece ser confiable, y se esfuerza mucho por recolectar las sardinas con responsabilidad. Pero incluso aquí no es posible asegurar que la fauna no está siendo dañada. ¡Huele a dinero! ¿No, amigos? Todos quieren atrapar estas sardinas porque las hembras tienen valiosos huevos que se venden a los compradores japoneses para exportar en casa. Su presencia es una advertencia, ya que ellos también tenían una gran industria pesquera en Japón, pero no midieron las consecuencias y actualmente sus sardinas están casi extintas. Muchas bahías a lo largo de Alaska están llenas de restos de plantas de tratamiento abandonadas. Son restos desolados que nos recuerdan que la explotación de sardinas existe. Muchas reservas nunca fueron recuperadas, y Shane siente que esto es crucial en nuestra historia. Regresé a los registros científicos de Paul Anderson para trazar en una gráfica la relación entre la variación en el número de peces y el decrecimiento de los leones marinos. Durante los últimos 20 años, la cantidad de abadejos aumentó increíblemente en el Golfo de Alaska, mientras la cantidad de sardinas decreció drásticamente. Yo sabía que las sardinas eran importantes para los leones marinos, pero no esperaba que el decrecimiento de leones marinos se asemejara tanto al de las sardinas. Ambos decrecieron en un 90%, mientras que el abadejo se incrementó en un 90%. Esta evidencia me hace pensar si la prohibición de la pesca en Alaska se justificaba. Es maravilloso que queramos restringir la industria pesquera más importante del mundo para preservar la fauna. ¿Pero habrá sido la decisión correcta? Ahora entiendo por qué los pescadores de abadejo estaban tan alterados. Bien, es algo difícil explicar cómo te sientes cuando te coartan el futuro de esa forma. No lo sé, creo que pensé en mi familia. No sabía si podría mantenerlos. Todas las fábricas de conservas están cerradas. Es bastante deprimente. Nos habíamos quedado sin futuro, amigo. Realmente estábamos perdidos. Existe una respuesta para la pregunta, ¿qué está matando a los leones marinos Stellar? Algunas personas siguen creyendo que la culpa es de los pescadores de abadejo, pero no se puede ignorar el hecho de que ahora hay más abadejos que antes de que los leones marinos empezaran a desaparecer. Parece que la respuesta a este misterio es la comida. Claramente hubo cambios drásticos en la cantidad de peces que más comen los leones marinos Stellar, especialmente las sardinas. ¿Cuáles son los cambios naturales y cuáles los provocados por el hombre? Quizá nunca lo sepamos, pero ya que tantos animales dependen de las sardinas, es muy probable que su decrecimiento haya surtido efecto. Los océanos son los últimos lugares de la Tierra en los que el hombre explota la fauna en escala masiva, y no podemos ignorar el hecho de que los humanos se han convertido en los principales depredadores. El misterio demostró que el destino del hombre y de la fauna están relacionados. Tanto los pescadores como los leones marinos son víctimas. A veces el futuro del hombre depende de la salud del medio ambiente, y no solo en Alaska. Esta historia nos desafía a responder una pregunta fundamental. ¿Se puede extraer del océano sin destruirlo y lograr un nuevo equilibrio con la naturaleza? Es una pregunta que el mundo entero deberá responder antes de que sea demasiado tarde. Por suerte, Alaska todavía está llena de vida.
Es uno de los lugares más ricos de la Tierra y recién estamos comenzando a entender sus complejidades. Afortunadamente, los científicos se están esmerando como nunca para comprender el funcionamiento de este océano. Deberíamos estar agradecidos por sus esfuerzos. Algunas personas no pueden imaginar un mundo sin música o arte, pero otros, como yo, no podemos imaginar la vida sin lugares salvajes como Alaska y sin criaturas como los leones marinos Steller. Sería una verdadera lástima que tuviéramos que sacrificar una especie tan adorable para convencernos de lo mucho que tenemos que aprender. Previously on Battlestar Galactica. There's enough algae on this planet to feed the entire fleet, but the star in this system is highly unstable, if you can believe it, on the verge of going supernova. We just picked up 4 base ships inbound at high speed. It's just a matter of time until the Cylons find out what we're up to on this planet. Starbuck has gone down. I am going after my wife. I can't let you do this. I am not asking you for permission. Sergeant Mathias. What if I told you that your daughter was still alive? I'd say you were lying. She's on our base ship right now. She's ill, and we don't know why. I mean, I don't know how I found this place. I just got this urge to start walking, and then suddenly, here it is. The scriptures say that this temple is the final resting place of the Eye of Jupiter. What exactly are we talking about? It's a marker that was left behind by the 13th tribe. It's supposed to point the way to Earth. We walk.